Hola, amigas, amigos. Hoy una nueva entrevista en este resaltador. Y en ocasión del 25 de marzo, Día del Trabajador de Prensa, invitamos a un trabajador de prensa iniciador en nuestra zona de nuestro sindicato, del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viena. Es Héctor Coco Colás. ¿Qué tal, Colás? Sí, buenas noches. Y gracias por la invitación. Vamos a rememorar algunas cosas de épocas pasadas. ¿Cómo surge en nuestra zona la organización de los trabajadores de prensa, el sindicato de prensa? Bueno, este, tenemos que remontarnos a la época, a la década del 60, eh, que había pocos periodistas y periodistas este, por vocación, no uh -huh. universitarios ni nada de eso, claro. eh, y cercano al 70, 71, eh, había un periodista que se llamaba Reinaldo Altamirano, uh -huh. y Reinaldo Altamirano me insistía, a mí y a otros muchachos que estaban por aquel entonces, para que este, hiciéramos una filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Presa. Vos habías llegado hacía poco tiempo. ¿eh? Yo llegué en el 63. 63. Sí, hace muchos años, 55. <laughs> este, y en una oportunidad invitamos a un representante y, y la federación nos mandó un, un, un representante que era de la comisión directiva. Uh -huh. Y posteriormente fuimos avanzando y... A partir del año 73, logramos conformar una comisión provisoria para redactar los estatutos y este, Manuel Damiano, que era presidente, eh, era secretario general de la FAPREN, vino, hicimos la primera convocatoria y aprobamos los estatutos. Posteriormente ya he entrado el, gobierno, el primer gobierno constitucional de la provincia. Uh -huh. que es el de Mario José Franco este, nosotros eh, elegimos, hicimos una lista y el primer secretario general de, de, del sindic, de, no, porque no, había mucha resistencia para que llamarlo sindicato uh -huh. cuando luchamos por y la. Que te hicieron una asociación. Asociación de prensa del Valle Inferior. Claro. Entonces, este, el primer secretario general fue Omar Nelson Livigne, primer secretario general del... El segundo fue Ricardo Villar. Y yo era adjunto de Ricardo Villar. Así fuimos transitando y llegamos justamente al golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Y <coughs> Ricardo Villar renuncia porque se va a trabajar al Alto Valle, en Neuquén, uh -huh. para más datos. Y trabajaba en el diario Río Negro. Y Además, la FATPREN es intervenida para la Es dictador. intervenida la FATPREN, así que estaba todo desmantelado. La FATPREN fue el primer organismo que con, eh, los militares, con una tanqueta, uh -huh. entraron a la, a, a a, la, a la oficina, de a, la, a la sede. Entonces yo asumo... era adjunto, asumo como secretario general la uh -huh. eh, conducción <coughs> y al poco tiempo me citan a Buenos Aires fui a Buenos Aires y dicen bueno sí va a quedar usted dice este y después nosotros le vamos a mandar las directivas De lo que hay que hacer con el gremio. ¿Eso era la intervención? Era la intervención, ya un teniente coronel había. Eh, eh, lo que sí recuerdo es que una vez ese teniente coronel, porque nosotros llegamos, teníamos una organización chiquita pero bien ordenada, teníamos unos pesos. ¿Qué serían? De la obra social y, todo, y la cuota sindical habíamos conseguido unos pesos. ¿Qué serían ahora 100 mil pesos, más o menos? Bueno, y bastante. Era bastante, era Ajá. bastante. Y una vez estando en la sala de periodistas me habla el, el interventor de la FAPREN y me dice que tenía que mandarle en forma urgente el total del capital de la, de la asociación de prensa. Y yo le dije, estaba Galo Martínez que siempre se acordaba de, de ese episodio, le digo, mire. A mí me tienen que cortar las manos si yo firmo un cheque dándole el, 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 ese fondo que pertenece al trabajador de prensa del Valle Inferior a la FAPREN. No se lo voy a dar. Así que usted haga lo que quiera, pero yo no se lo voy a, no voy a firmar ningún cheque devolviendo eso. Y no me contestaron nunca nada y me dejaron así y pasamos. Bueno, después empezamos la lucha en la clandestinidad, en esos años duros. Uh -huh. donde nos reunimos en, hasta en conventos nos reuníamos en Buenos Aires y en otros lugares del país pero la, la organización con eh, Carazo y con Audi claro. siguió funcionando hicimos eh, hasta que llegamos al, al 83 y en el 83 Carazo y Audi, Audi se sí. convierten en conducción de la FATPREN claro. y, y vos ahí... secretario general de la Asociación de Prensa del Valle Inferior. Del Valle Inferior, que después en mi gestión cambiamos el nombre, cambiamos el nombre y le pusimos sindicato. Sí, cambiamos sí. los estatutos. Ahí te acompañé como secretario. Ahí de la Junta. vos me acompañáis más como secretario de la Junta. Hicimos una excelente gestión. Y en esa, en, 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 yo estaba tenía acá, traje como recuerdo, el primer convenio colectivo de trabajo que se hizo ajá, en Viedma. Ajá. Nunca se había hecho un convenio colectivo de trabajo. Y acá había una dependencia de, de trabajo nacional. El trabajo de la nación. Hicimos claro. acá, y acá tengo el texto. Ajá. Fue el convenio 262 que sigue vigente, creo. Claro. Hasta hace un poquito claro, tiempo. Y durante vigente. varios años tuvimos paritarias en Tuvimos Vierta. paritarias, acá tengo algunas reuniones Creo paritarias. que. Fue el último, que yo fui el último paritario. Vos fuiste el último paritario, sí. La y representación en aquellos, de los trabajadores, por supuesto. Sí. Y en aquellos, este, yo me, me quisiera recordar a los primeros paritarios también, ya que estamos en eso. Fueron, fueron Reinaldo Altamirano Ajá. Gabriel Martínez, Galo, Galo Martínez. Martínez sí. Y Miguel Ángel Flores, Ajá. un docente que trabajaba en la escuela número 200, Ajá. que era periodista también, esos fueron los primeros paritarios. Yo también intervenía porque estaba de suplente, así que cuando faltaba alguno yo intervenía. Fue un excelente convenio colectivo que yo creo que habría que este, tenerlo comunito eso, porque es un documento histórico que fue el primer convenio colectivo de trabajo que se firma en Viedma, capital de la provincia de Río Negro uh -huh. y, y acá no queda nada porque cuando eh, las delegaciones nacional del Ministerio de Trabajo las deshacen y pasan a ser provinciales, eso quedó todo pero habría que buscar los antecedentes uh -huh. sí. eh, Galo, se trabajó mucho por eh, el reconocimiento a nuestra profesión, al trabajo de los los periodistas como trabajadores. Este, lo, lo fundamental era que nosotros teníamos eh, buenas relaciones con la patronal y, y, y llegábamos a acuerdos, pero el escollo fundamental era el diario Río Negro, con Rasnelli claro. Nosotros no pudimos llegar nunca a un acuerdo ni ellos se sentaron en la mesa paritaria. ¿Nunca reconocieron? Y, nunca reconocieron. Y en una oportunidad. Yo este, utilizando un, un artículo del Estatuto del, del, del Periodista que decía que aquellos que no colaboren o no paguen lo que tengan que pagar en concepto de cuota sindical o obra social, podían este, no, el Estado no le podía dar publicidad. Uh -huh. Entonces, apelando a ese a, a ese artifugio de la ley, yo este, intenté que le paren que no le den más. pero él hizo una presentación que la provincia no estaba adherida a la ley 12.908 y nosotros en aquella oportunidad hicimos una ley que fue aprobada por unanimidad donde se pone en vigencia Toda la ley, este, la provincial a, sí. a la ley nacional. Pero igualmente nunca conseguimos, uh -huh. nunca conseguimos que el Río Negro acatara las disposiciones del convenio colectivo de trabajo. Uh -huh. Con decirte que hace muy poco tiempo, muy poco tiempo, que los periodistas del Río Negro tienen el doble franco semanal que establecía la ley. Uh -huh. Pero la verdad, los compañeros. Ellos lo vendieron por un dinero. Uh -huh. eh, vendieron el franco, el doble franco semanal y trabajaban un día solo. Descansaban un día solo. Descansaban claro. un día solo. Claro. Ahora, este, muchas veces uno se pone a pensar, ¿no es cierto? Este, Las patronales son, eh, son rudas y siempre quieren ganar más, son angurrientes, como decía un amigo. Pero los, los eh, trabajadores también cometen muchos errores. Uh -huh y muchos periodistas que no se llaman trabajadores de prensa, ellos se consideran periodistas eh, apoyan eh, y los grandes medios sí. apoyan ese modelo, ¿no? Eso se repite en todo el mundo, mira lo de también, Brasil, mira lo que pasa en Brasil. Claro. Son 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 estrategias muy elaboradas, está, porque sí. lo que está, lo que está pasando ahora ya se repitió en 1955. Esto es lo mismo del 55. Cuando derrocan a, al Perón, la, la conjunción este, de partidos políticos y Estados Unidos, que es el que fabrica todas estas cosas, eh, se inició una campaña de que el Perón, todos los peronistas eran corruptos. Eran, eran, no eran demócratas, que ellos eran los demócratas. Y, y vos sabés que calan en el pueblo eso, porque ellos tienen los medios de difusión, que controlan la opinión pública, controlan. Y mucha gente viene del trabajo cansada y escucha eso, y dice: mira se robaron todo, se robaron todo. No, algunos corruptos de todos los gobiernos se roban algo, pero estos que están ahora en el poder. Esto sí que se roban todo, porque ellos solamente tienen aquí negocio. Todo es negocio para ellos, todo. Hasta la vida humana, la salud, la educación, todo es negocio. Entonces, el pueblo argentino también tiene que meditar bien, tiene que meditar ante estas alternativas que nos presentan, estas alternativas fabricadas, donde convergen los medios. De educación, los medios de comunicación, Bien. el poder judicial y la política norteamericana. Esto es y lo que. Y el poder viene. económico. Y el ¿verdad? poder económico que, ¿Tienes? bueno, el poder económico que está a sus anchas, está ganando mucha plata. Coco, gracias. No, no hay por qué. Ha gracias. sido un placer hablar con ustedes. Agradecemos a nuestro compañero Néstor Buzo, a Coco Colás, por supuesto, la predisposición y estos conceptos que han dejado en, la, en el diálogo, en donde se habló sobre el trabajo de prensa aquí en nuestra, en nuestra zona y a nivel país también. Eh, como lo decíamos al principio del programa, vamos a compartir eh, ahora una entrevista que realizó eh, la UNTER, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, al padre Cristian Bonín. Esto fue... Durante la audiencia del juicio por la desaparición de Daniel Solano, que se llevó adelante el último jueves en la ciudad judicial de Fisque Menuco. Eh, allí el Padre Cristo, en una extensa nota, cuenta su relación, su vínculo con Gualberto, con quien convivió, podríamos decir, cuatro a cinco años en aquella parroquia y acompañó en los momentos más duros de la causa y de la investigación por la desaparición y muerte de Daniel, la huelga de hambre, el, el encadenamiento a la fiscalía de Chuele, el acampe que continúa todavía allí eh, frente a la fiscalía de Chuele Chuele, la bajada al jagüel y aquella tarea que parece interminable pero que va a continuar y por supuesto también el inicio del juicio por la desaparición de Daniel y también el sentir del Padre Cristian, el párroco de Chuelechuel, por la desaparición física de Alberto Solano. Los dejamos con esto, eh, que es compartido por la UNTA. Eh, mi nombre es Cristian Bonín, soy sacerdote, eh, estoy radicado en Chuelechuel. Lugar en el que asesinaron y desaparecieron a Daniel. Eh, llegué a Cholochuel el primero de febrero de 2011 y Daniel Francisco Solano fue asesinado, desaparecido y muchos se ocuparon de encubrir ese crimen, esa desaparición. Esto fue el 5 de noviembre de 2011. El año que yo llevo es el año en el que Daniel es desaparecido. En el interior mío son una alarma fuerte porque había una persona que había sido desaparecida. Vino Gualberto, en ese momento con una de sus hijas y con familiares, a buscar a Daniel. Eh, sentí que era gente de, de, del norte eh, eh, buscando un hijo, eso me conmovió profundamente, los vi muy solos y sentí que, que tenía que hacerme presente para, para acompañarlos. Y en la convivencia de ese acompañamiento que se extendió... En el tiempo y en el que se fueron suscitando cosas que uno en un principio no imaginó que se iban a dar, fue ratificar, volver a decir que sí, te acompañamos Gualberto Solano, te acompañamos Familia Solano, a desentramar todo lo que hay por arriba, por abajo y por los costados: el asesinato, la desaparición, la previa explotación de Daniel Francisco Solano. Cuando yo lo conozco a Gualberto, lo conozco en, en una de las primeras marchas que se hacen, en la terminal, solo, esperando que llegara algo de gente para marchar por las calles de Chuele. Ahí lo veo, ya ahí me impactó. Eh. Digo, en este momento eh, tr tratar de, 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 de reflexionar y, y de sincerar palabras eh, que respondan a lo que preguntaba me cuesta. Primero me encuentro con un montón de resistencias personales porque siento que, que, que pensar en parte eh, de lo que me estás preguntando me conecta con, emo con, con emociones que me quiebran, entonces eh, me siento como medio evasivo de, 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 a, de abordar con profundidad cierto tema, eh, eh, pero sé que eh, bueno, eso lleva tiempo, eh, en, en mi cabeza está claro que Walberto eh, está muerto, eh, pero el corazón lo va asimilando de a poquito. Y, y yo quiero vivir con toda la muerte de él, eh, y ojalá se entienda esto. Me está costando porque sé que me encuentro con, 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 con algo que duele y, y, y con un cristian eh, todo desarmado todavía frente a eso. Y entonces, eh, como sin la posibilidad de, de hacer pie este, en algo que no esté quebrado dentro de uno, para hablar de este tema, digamos, de este tema, de volverto. Eh, eh, yo, el, el, me impactó Alberto cuando lo vi, me acuerdo que lo abracé eh, en, la, en la terminal eh, 2011, no sabía qué decir, yo sabía que este, eh, para él era todo nuevo. Eh, que estaba buscando a su hijo y ya hacía unos días que no había ni una noticia de él. Entonces eh, imaginaba eh, a un papá partido, que era lo que veía, y a la vez veía un, una persona fuerte, yo digo, de madera de caldén, de madera fuerte, un árbol de caldén, de caldén este, como... Eh, dispuesto a buscar y a hacer todo lo que hay que hacer para encontrarlo, así como una convicción muy fuerte. Y lo único que me salió a hacer es darle un abrazo, le dije que era Cristian, no lo dije más, y le dejé, este, anoté en un papelito eh, mi número, el, el teléfono fijo, el teléfono celular y la dirección que es lo que necesitara. Eh, nos seguimos viendo en marchas posteriores y yo era como que lo contemplaba así en silencio, eh, preguntándome cómo ayudar. Así que cuando él viene a la parroquia buscando lugar, ya está. Él me dijo. Eh, y después me pidió lugar para los abogados. Esa fue más difícil porque ustedes los conocen, Sergio es como él. Y, y yo los admiro, a Sergio eh, particularmente, a Leandro, pero sabía que iba a ser un problema tener en la parroquia un abogado, las características, las cualidades de ellos. A esa parte la pensé egoístamente. Eh, digo, uff, bueno, eh, pero me lo pidió Gualberto. Y yo a Sergio Alando tampoco los conocía mucho, fuera de lo ruidoso que era cada vez que hacía una declaración. Y hoy son los abogados de Gualberto y de los Solano. Así que ese, ese segundo pedido a mí me ayudó a purificarme de los egoísmos eh, que empiezan a saltar cuando eh, hay que vivir el proceso. Eh, de decir hasta dónde uno se involucra con las luchas hasta dónde uno le pone el cuerpo si es simplemente estar en una marcha eh, o es protagonizar el proceso con una generosidad distinta que implica riesgo y que implica abrir un montón de debates y de situaciones a nivel eh, del interior de la propia comunidad eclesial y con la comunidad social también eh, me acuerdo que hacer que se le había dado un lugarcito como chiquito y ahí, este, o Alberto dice, pero ahí hay un salón más grande. <laughs> ¿no? Son muchos papeles, dice padre, son muchos papeles. Este, bueno, y están, en el salón cocina hoy en día. Y vi que, que había necesidad de un espacio grande para los papeles y grande para compartir las cosas que se compartieron estos seis, siete años. Eh, entonces... Eh, Fui formando parte de la lucha, no tanto por iniciativa virtuosa personal, sino porque hubo un camino que lo fue abriendo eh, Alberto. Quería acompañarme, no te sale cómo, te estás preguntando cómo, y él, eh, eh, así, pero de una, de la, al estilo de él, que siempre fue eh, muy tranquilo, casi preguntando hasta... Eh, como, como si estuviese pidiendo algo que no corresponde, eh, que no se enteren así, como mendigando ayuda. Eh, y bueno, entonces fue convivir casi seis años y pico, digamos, este, hoy hace 77 meses la desaparición de Daniel, ellos en el transcurso de 2012, fueron a una parroquia y ahí era compartir tiempo, casa y causa. Este, eh, y en la convivencia, como pasará en la vida de pareja, como se hará entre los amigos que comparten un departamento, nos conocemos más, nos vemos más eh, y se teje el lazo de familiaridad profunda. Desde el 23 al, al 5 se resuelve un receso. Eh, Sergio estaba, por supuesto, acompañando. En principio, Sergio iba a volver a Tartagal. Eh, estaba con el vehículo. Eh, Sergio ya venía observando el deterioro de Gualberto... Él, él se dio cuenta antes de que yo, yo veía pequeño, eh, un respiratorio, y lo, que, lo, 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 lo mal que él salía después de cada audiencia, no mal porque fueran malas audiencias, sino por eh, en lo, eh, lo que tenía que escuchar y volver a revivir. Eh, lo del Jaguel creo que fue también muy fuerte. Eh, en, fueron 30 días de trabajo. Y, y Alberto estaba ahí porque quería estar ahí. Había gente que nos cuestionaba cómo van a permitir que ese padre esté ahí en el jawel mirando cada herramienta cuando sale para ver si encuentra algo que esté vinculado a su hijo. Le digo, yo eh, está bien, este, yo en, entiendo, no es lo adecuado porque eso tiene un impacto. Si es, si es una desilusión, es un impacto fuerte. Y si encontrara a Daniel, sé que también va a ser fuerte. Lo que pase va a ser fuerte. Y a ser doloroso. Y lo sabíamos nosotros. Pero Walberto quería estar ahí. Y es la autoridad del padre que busca y que no quiere que nadie se oponga en ese camino de él querer estar ahí. Cuanto mucho podíamos llegar a cuidarlo, digo, bueno, donde elija estar Walberto, íbamos a estar nosotros. Y sea lo que fuere que pase, estamos. Eh, en, en, en febrero, cuando se lo buscó a Daniel en el Jaguel, se hicieron 35 carreras. Es decir, 35 descensos de herramientas y sacadas de herramientas. Algunas traían volumen. Otras sabíamos que saca, salían las herramientas eh, sin extraer nada, pero siempre venía algo pegado. Eh, era eh, mirar a Gualberto, cómo, cómo esperaba eh, la salida de la herramienta, que podía traer algo, aún cuando los técnicos decían no, no se nos soltó, no viene, viene vacía la herramienta, pero venía algo pegado. Eh, abría los ojos como fue una, una criaturita que está, está viendo un regalo hermoso que, 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 que le, le, le regala a la familia. Esa expectativa, esa ilusión, que se transformaba en desilusión cuando vaciaban la herramienta, cuando rasqueteaban y no había nada vinculado a Daniel, ese ir cuando salía la herramienta con toda la expectativa y volver con el lomo agachado este, a, la, a, la, a la casillita que había ahí, digo, uff, uf. eh, eso lo, lo, lo vivíamos con intensidad y con dolor todo. Eh, Éramos conscientes de, de, de que eso estaba pasando. Pero así se viven los, los, las búsquedas. Eh, yo creo que su impacto fuerte el 20 de febrero arrancó el juicio. Y él este, estuvo, y, si estuvieron, lo vieron, o lo siguieron, nos seguimos desde las crónicas que algunos compañeros o compañeras han hecho. Eh, todo lo que le tocó vivir era duro. Y él eligió ponerle el cuerpo a eso y escuchar. Cuanto mucho, algún día, en los últimos días, resolvió quedarse en el pasillo. Él quería estar, notaba que alguna distancia por razones de salud tenía que tomar, pero no la distancia del que no está, la distancia del que está, pero con una proximidad distinta. Cuando él se va, que eso es el viernes 23, que se va con Sergio a Tartagal, él quería quedarse al principio. Sergio es el que lo estimula a que vaya para que se encuentre con su papá, con su familia, y está esta cuestión de ver mejor la salud de él. Esa semana. El lunes y el jueves de esa semana, el jueves de esa audiencia, él no vino acá porque estaba haciendo ese chequeo de salud, fue al hospital de Cholechuel y le hicieron chequeo eh, bastante intenso. Lo externaron, o sea, no, no, no le dijeron que se quedara, pero sí notaron dificultad respiratoria, dificultad cardíaca, problema de colesterol, con un tratamiento eh, que era todo tratable. Pero eh, eso fue lo único que no dijeron. En Tartagal ya saltó otra cosa. En el ratito antes de, de que él se vaya a Tartagal, nos despedimos. Fue una, una despedida, y fue como salió, eh, porque estaba la esperanza de reencontrarnos, digamos. Entonces fue, no digo fría, fue, vamos, Gualberto, saludos a su familia, sí. Este, nos vemos pronto. Y algo que pasó eh, que no había pasado nunca: Gualberto este, eh, tiene la llave de su piecita, del salón cocina, del aula 1, de la secretaría para acceder al teléfono y hay que comunicarse por el fijo. Eh, es el llavero de San Pedro, digamos. Y, tiene, y, y entonces eh, yo agarré la llave cuando cerramos la, la, el lugarcito de donde él está descansando. Eh, cerré con llave yo y me la agarré y, y ya me iba, estaba el auto encendido de Sergio los bolsos cargados eh, y veo que como que Gualberto mira así la, la llave y digo, ¿me la quedo Gualberto? digo, ¿quieres llevársela? fue una, un diálogo medio así no, dice, la llevo yo me digo que raro eh, pero bueno y se la puso en el bolsellito de acá, este, como sonriendo. Eh, y bueno, se subió, nos, nos, abraza, nos dio un abrazo, este, el mismo abrazo que nos dimos con Sergio, saludamos. Eh, a mí me ponía contento que él vaya también, este, y, y se fue. Eh, él también me, me acuerdo que me preguntó quién se va a quedar en la parroquia. Yo voy a estar yo, pero usted no tiene que viajar. No, no, digo yo, la Semana Santa, acá los curas no tenemos que quedar en el lugar en que estamos. No, no, no es fin de semana largo, así vacacional. Nos quedamos acompañando a la gente. Eh, bueno, bueno, eh, la preocupación era si no se quedaba nadie en la parroquia, se quedaba él. Eh, como Eso lo terminó de animar a, a ir. Este, y se llevó las, esa llavecita. Su cuarto está cerrado todavía. Es la única llave. Que también vamos a tener que entrar y, y bueno, ordenar sus pertenencias y sus cosas, que no son muchas, abrigo, mucho abrigo, eh, que lo cobijaron de los fríos patagónicos y de las huelgas, eh, y del frío eh, judicial, que fue el peor. Que el que lo mató. Eh, ese abrigo nos dejó a nosotros. Este, y el calor de su testimonio. Este, que un testimonio resucitado, ese testimonio no se lo puede matar, digamos. No lo mata la injusticia, ni la impunidad, ni ninguna forma de corrupción. Eh, por eso, a Wilberton no se lo puede matar más. Este, pero. Eh, no es lo que tiene que pasar, digamos. tenemos que, el testimonio de Gualberto nos tiene que trabajar lo suficientemente eh, para encarar este mundo este, en donde hay desaparecidos que, que no se buscan y menos se encuentran y en donde hay desaparecedores, asesinos, eh, homicidas, femicidas, este, eh, corruptos eh, que ni se identifican ni se juzgan. Eh, a ese mundo lo quiso transformar Gualberto a su tranco, a su estilo, dejándose acompañar, porque el equipo de gente, si se fue armando en gran parte, fue porque él, eh, a su manera, eh, a su misteriosa manera, muy tranquila, eh, eh, no, nos fue ayudando a ser equipos. Somos personas muy distintas, eh, de palos muy distintos, de, de pensamiento, a veces hasta antagónico en algunas cuestiones. Eh, que compartamos colchón, eh, no sé, no, no puedo dar ejemplo, porque si no... No, porque queda como puesto lo ventagones, pero gente muy distinta, hemos convivido, convivimos esta lucha. Eh, entonces hay, hay mucho para la muerte, el cuerpo muerto de Gualberto dice mucho como lo dijo su cuerpo vivo, ¿no? Porque son las consecuencias de lo que hablábamos recién, esto de que la impunidad mata. Este, tiene una, una nocividad eh, agresiva eh, que, que, que nos trabaja eh, rompiéndonos. Eh, eh, pero que eh, el testimonio que Gualberto da, hay muchas cosas que ya han aflorado y han fructificado y muchas que van a seguir creciendo. Eh, yo noto el cariño que le tienen los jóvenes. Cuando fue el, el martes la despedida de Gualberto, mmm, que los chicos, los sintimos, creo que muchos lo sentimos papá. No sé qué nos pasó esto de ver una figura de papá. El amor de un padre que busca un hijo como lo hizo. Eh, con esa pureza, una, una insobornabilidad, porque a vuelta le han ofrecido mil cosas, él no agarró nunca nada. No, no, él lo único que quiere es encontrar a su hijo. Entonces, esa pureza uno no la ve todos los días, la, la ve muy pocas veces. Y hay que dejarse deslumbrar y transformar por eso. Porque me parece que hay mucha, muchos deseos de esa, de esa pureza de amor, eh, y esto no es romántico lo que digo, me parece que hay muchos de, 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 deseos de esas purezas en, en, en esta vida. Y las estamos matando, esa pureza. Entonces, el cuerpo muerto de Gualberto sigue denunciando todo eso. Eh, y, pero bueno.